El sheriff de Tulsa está buscando a dos personas en relación con el tiroteo ocurrido el 26 de junio pasado en el estacionamiento de la Corte del Condado. Este incidente se desató tras una audiencia por el homicidio de Steven Brunner, un niño de 12 años. Los disparos provinieron de una camioneta robada conducida por un hombre identificado como Travis Roof, quien ha sido detenido. La policía continúa investigando y ahora busca a estos dos hombres. Un integrante activo del ejército llamado David Julián Mendoza González, de 26 años de edad, ha sido acusado en la Corte Federal del Distrito Norte de Oklahoma por conspiración de drogas y mantener casas para distribución de narcóticos. Desde agosto de 2021 hasta junio del 2024, habría conspirado para distribuir heroína, fentanilo y metanfetaminas aquí en Tulsa. De ser condenado culpable, podría enfrentar cadena perpetua y multas de hasta $10 millones. La agencia federal DEA llevó a cabo la investigación y reafirma su compromiso de combatir a estas organizaciones criminales. La Junta de Comisionados del Condado de Tulsa celebra una reunión especial para reemplazar al juez Gavin Gray de la División de Menores tras problemas en la cárcel juvenil de Tulsa. Desde principios de 2023, este juez supervisa el centro, que ha sido puesto en libertad condicional dos veces debido a acusaciones de mala conducta y delitos sexuales por parte de exempleados. El juez podría ser revelado de sus funciones, ya que él lo pidió luego que la Oficina de Asuntos Juveniles encontrara incumplimientos de estándares y regulaciones. Una persona ha muerto por el disparo de un agente de policía en un bar en Muskogee, unas 50 millas al sureste de Tulsa. La Oficina de Investigaciones del Estado y agentes del condado de Muskogee del sheriff respondieron al incidente eso de la 1:30 de la madrugada de este viernes en el club de bailarinas y entretenimiento para adultos llamado Cocobongos. Un agente del sheriff, quien no resultó herido, disparó y mató a una persona en el lugar. El caso está bajo investigación. La organización El Centro de Tulsa tiene una nueva ubicación y van a celebrar una apertura. La nueva oficina del centro estará ahora localizada cerca de las calles 18 y Garnett, en pleno corazón de la comunidad hispana, muy cerquita de la 21 y Garnett. Y este sábado tendrá un evento de 11 de la mañana a 3 de la tarde con bocadillos, exámenes básicos de salud y otros servicios gratuitos. Están ubicados en el 1801 Sur Garnett, dentro de Hanna Banquet Center. La Lotería de Oklahoma está generando ingresos récords, destinando 25 centavos de cada dólar que vende a la educación en Oklahoma. En los últimos dos años han recaudado $87 millones anuales, comparados con solo 53 del 2017. Su director ejecutivo atribuye el aumento a una ley que eliminó algunos límites de premios, incentivando aún más la participación de los jugadores. Desde su inicio, la lotería ha aportado más de $1,300 millones a la educación de Oklahoma y ahora busca implementar el sistema iLottery para permitir apuestas en línea y aumentar aún más los ingresos. Y es que actualmente el juego en línea es ilegal aquí en Oklahoma. Días calurosos el fin de semana. Y hoy en Tulsa se espera un día soleado con una temperatura máxima cerca de los 98 grados Fahrenheit, pero la sensación térmica podría alcanzar los 103 debido a la alta humedad. Por la noche el cielo estará mayormente despejado con una temperatura mínima de unos 76 grados y vientos del sur a 10 millas por hora. Para el fin de semana se prevé que continúe el calor intenso. El sábado será soleado con una máxima de 98 grados y la noche estará clara con una mínima de 78 grados. El domingo la temperatura subirá aún más, alcanzando los 100 grados bajo un cielo despejado. Las noches seguirán siendo cálidas con mínimas alrededor de los 80. Tenga en cuenta que el calor extremo continuará la próxima semana con temperaturas que podrían fácilmente superar los 100 grados. La escuela Tulsa Tech y la aerolínea American Airlines se han asociado para un nuevo programa de formación de mecánicos de aviación aquí en Tulsa. American Airlines, uno de los mayores empleadores de la industria en Tulsa, va a donar equipos nuevos y proporcionará acceso a sus técnicos de mantenimiento para formación práctica. Esta colaboración va a garantizar entrevistas de trabajo a los mejores estudiantes de este programa. Las clases van a comenzar este otoño. Este año se celebran 45 años del Festival Oktoberfest de Tulsa con novedades emocionantes. Este es un festival familiar, pero con venta de diferentes tipos de cerveza y mostrando el orgullo alemán. Sus organizadores anuncian que habrá nuevas bandas alemanas, expansión de las carpas, un nuevo logotipo. El festival mantendrá las tradiciones como la carrera de perro salchicha, actuaciones en el reloj. El Oktoberfest de Tulsa comenzará en aproximadamente 13 semanas y sus boletos ya están a la venta. El condado de Muskogee va a pagar $6.5 millones
tras la muerte de Floyd Patterson III en el centro de detención del condado de Muskogee en el año 2018. Esta cifra se acordó después de un año de negociaciones con los abogados de la familia. 1.5 millones serán pagados por la aseguradora del condado y el resto mediante un aumento en los impuestos sobre la propiedad allá en el condado Muskogee. Este hombre fue arrestado el 17 de junio del año 2018 y murió al día siguiente tras ser trasladado al hospital. El condado dijo que va a implementar reformas para evitar futuros incidentes. Las agencias de policía del condado Tulsa se entrenaron en la escuela elemental Berry Hill para responder a situaciones de tiradores activos. Este entrenamiento es organizado por el sheriff de Tulsa. Busca unificar tácticas de todas las agencias policiales y mejorar la respuesta ante emergencias. Se destacó la importancia de este entrenamiento para manejar situaciones de estrés y a la vez salvar vidas. Chris Polito, instructor del programa de la Universidad de Luisiana, enfatizó la necesidad de este tipo de preparación, pero también a nivel nacional. Llegó el calor a Supermercados Morelos, y este calor sí que te gustará. El carbón de Supermercados Morelos añadirá ese toque único que solo el buen carbón le da a la comida. La carne, las verduras y hasta las tortillas tendrán ahora un mejor sabor. Lúcete con tus compadres con el carbón natural de mezquite, con intenso sabor ahumado que perdura. Carbón Morelos, ¡viva la tradición! Síguenos en Instagram como Qué Buena Tulsa. Síguenos en Facebook como Qué Buena Tulsa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Qué Buena Tulsa. Búscanos en Twitter, Qué Buena Tulsa. Qué buena.